Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas, profe. Vamos a esperar. Ok. Por favor, cámaras encendidas y vamos a dar inicio a la clase. Sí, por favor, para la foto correspondiente. Ya saben que debemos enviar una primera foto como evidencia del inicio de la clase. Adriana, ¿estás ahí? Adriana. Bien, ya, a ver, uno, dos, tres. Ok. Empezamos entonces. A ver, vamos a continuar con esta clase número 3 de razonamiento matemático, donde vamos a continuar viendo el tema de planteo de ecuaciones.
¿Ya? Vamos a seguir profundizando en el tema. Veamos. Hoy, jueves 25 de marzo del 2021, clase número 3, planteo de ecuaciones 2. Planteo de ecuaciones 2, directamente a la práctica, porque ya la teoría del planteo de ecuaciones ya la hemos trabajado, ya sabemos de qué se trata. Bien, sencillamente es plasmar en forma numérica lo que nos dan en forma literal. Nada más. Listo. A ver, problema número 1. La suma de las edades de Luis y Esteban es 25 años. Si Esteban es mayor que Luis por 3 años, ¿cuál es la edad de Luis? Muy bien, este problema se debe plantear por partes. Primero, sabemos que la suma de las edades de dos personajes es 25. ¿Esos personajes quiénes son? Son Luis y Esteban. Entonces vamos a tener por acá en la ecuación a Luis, que sumado con la edad de Esteban, ambas edades suman 25 años. ¿Ok? 25 años. Ya está. Ese primer dato lo he colocado ahí como una ecuación, ¿no? Luis, L, más Esteban, E, es igual a 25. La suma de esas edades es 25. Seguimos entonces, dicen, si Esteban es mayor, ok, él es mayor que Luis por 3 años, hay una diferencia de años entre uno y otro de 3, ¿correcto? Si uno tiene 10, el otro tiene 13. Si uno tiene 5, el otro tiene 8. Entonces, hay una diferencia de 3 años. A ver, Esteban es mayor que Luis por 3 años. ¿Qué nos conviene acá para poder resolver el problema? Irnos a la edad de Luis, porque Esteban es mayor que Luis por 3. Entonces, nos centramos en la edad de Luis. ¿Conocemos la edad de Luis? No la conocemos. Solamente sabemos que Esteban es mayor que él en 3 años. Como no conocemos la edad de Luis, para nosotros la edad de Luis va a ser X, porque no la conocemos. La edad de Esteban, ¿cuánto sería? Esteban es mayor que Luis 3 años. A ver, si es mayor que Luis 3 años, si Luis tuviera 2, Esteban tuviera 5. ¿Qué pasaba con esa edad de 2? Se sumaba 3 y obteníamos los 5 años de Esteban, ¿verdad? Pero como Luis tiene X años, bueno, como tiene X años, Esteban va a tener la edad de Luis más 3 años. Y eso va a ser igual a 25. Ya está, tenemos ahora sí nuestra ecuación planteada. ¿Qué hacemos? Muy bien, este signo positivo delante de un paréntesis no me afecta, no me hace nada, no altera absolutamente nada, todo se mantiene igual. Por lo tanto, X más X va a ser 2X. Eso sumado con 3 me va a dar igual a 25. Listo. Por acá, 2X va a ser igual a 25. Ese 3 que está sumando va a pasar a restar. X va a ser igual. Va a ser igual a 25 menos 3, que es 22. Y ese 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. De lo que se deduce que X es igual a 11. Y ya está. Ya tenemos en el primer problema que X es igual a 11. ¿Quién era X? Luis. Y es justo lo que me preguntan. ¿Cuál es la edad de Luis? 11 años. Ok. Listo. Entonces, vamos a ir al número 2. Dice, entre Felipe y Mario,
tienen 60 soles. Si al menos afortunado, al que menos tiene, le obsequiamos 8, ambos tendrían la misma cantidad de dinero. La pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de dinero? Entonces tenemos, por un lado, la edad de Felipe. Por otro lado, la edad de Mario. Ambos, entre los dos, tienen 60 soles. Está. Pero si nosotros al que menos tiene le damos 8, ambos tendrían la misma cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de ellos tiene 8 soles menos que el otro. digamos que Felipe sea el que... Digamos que Felipe sea el que tiene la mayor cantidad de dinero. Cualquiera de los dos puede ser, pero vamos a decir que Felipe tenía la mayor cantidad de dinero. El otro, ¿qué cantidad de dinero va a tener? Lo que tiene Felipe, menos 8 años. Lo que tiene Felipe, menos 8 años. ¿No? Porque a este que es menos afortunado, si le damos 8 soles, tiene la misma cantidad que tiene el otro. Entonces, la suma de esos dos, lógicamente, me va a dar 60, ¿verdad? Porque me dicen que la suma de las dos cantidades me da 60 soles. Muy bien, ¿cuál es la menor cantidad de dinero? O sea, ¿cuánto tiene, en otras palabras, Mario? Para efectos de resolverlo. X más X, 2X, menos 8, es igual a 60. Ya está. Sí, seguimos resolviendo por acá y tenemos que 2X es igual a 60 más 8, que es 68. Muy bien, X es igual a 68 entre 2, pasa a dividir. X es 34. Y ya está nuestros primeros dos problemas. Sencillamente estamos reforzando lo que hemos visto hasta ahora. No hay mucho que decir en el tema. Muy bien. Pasamos ahora al problema número 3. A ver, tenemos. En dos cajas, tenemos dos cajas A y B de tizas. Hay 32 de estas. Y de cada una, si de una caja C, una caja aparte, de tizas, sacamos 12 y le agregamos a la que menos tiene de las dos primeras, o sea, de A y de B hay una que tiene menos. Le agregamos esas 12 a esa que tiene menos, resulta que ahora ambas cajas, tanto A como B, tendrían la misma cantidad de tizas. La pregunta es, ¿cuántas tizas tenía inicialmente la que tenía mayor carga? O sea, la que tenía más tizas. Muy bien, tenemos dos cajas, me dice. Tenemos dos cajas. Una caja A... Y tenemos además una caja B. Y entre las dos cajas hacen un total de 32 tizas. Pero fuera de esto, interviene una caja C. Interviene una caja C. ¿Cuántas tizas habrán ahí? No sabemos. No sabemos cuántas tizas hay. Por lo tanto... Vamos a ponerlo sin una interrogación. Es irrelevante para resolver el problema porque en ningún lado vamos a encontrar C, pero sí lo podemos utilizar porque de aquí, de esta caja, sacamos 12 tizas para agregar a la que menos tiene. Muy bien. Ya. Dice que al agregarle 12 a la que menos tiene, ambas tienen la misma cantidad. Quiere decir que sin agregar esas 12... Una de esas dos cajas tiene 12 tizas menos que la otra.
Entonces, suponiendo que la caja A tiene una cantidad X de tizas, la caja B, que sería la que menos tiene, tendría que tener esa misma cantidad de tizas, pero disminuido en 12. ¿Cierto? Porque luego de C saco 12 y nivelo la situación. Esto es igual a 32. Ya está. Resolvemos esto y tenemos X más X, 2X. Eso va a ser igual a 32 más 12. Ya está. X, o 2X, perdón, es igual 32 más 12, 44. ¿Correcto? 44. Luego nos vamos por acá. X va a ser igual a 44 entre 2. Finalmente, eso es 22. 22 sería el valor de X. ¿Cuántas tizas tenía inicialmente la que tenía mayor carga, mayor cantidad de tizas? La mayor era A, que es X. La menor era B, que era X menos 12. Me piden A, es X, ahí está su valor. Tenía 22 tizas la de mayor carga. Ahí está. Trabajamos ahora el problema número 4. En dos cajas de lapiceros, problema similar al anterior, hay 68 de estos. En dos cajas de lapiceros hay 68. Si de la caja con más lapiceros sacamos 14 y los colocamos dentro de la otra, logramos que ambas cajas tengan la misma cantidad. ¿Cuántos lapiceros había inicialmente en la caja con menos de estos? O sea, con menos lapiceros. Bien. Ponemos entonces. Ponemos entonces. Dos cajas de lapiceros. Como no sé o no vamos a estar dibujando las cajas, voy a ponerle a la caja siempre trabajando con letras a una caja A y a la otra caja B. Ambas cajas tienen 68 lapiceros en total. ¿Correcto? Pero una de esas cajas tiene más lapiceros que la otra. De la que tengo más, saco 14 y se lo pongo a la otra y logro que ambas tengan la misma cantidad. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que una de ellas tiene 14 lapiceros más que la otra. O una de ellas tiene 14 lapiceros menos que la otra. ¿Correcto? Bien, entonces, si la caja que tiene más lapiceros tiene una cantidad de X, y a eso le sumo la cantidad que la caja que tiene menos lapiceros, que es esa cantidad, menos 14, vamos a obtener 61. Resolvemos, 2X es igual a 68 más 14. Luego tenemos que 2X es igual a 68 más 14, eso es 12, 7, 8, ¿no? 82. Luego vamos a escribir por acá que X es igual a 82 entre 2. Y eso es 41. Muy bien. ¿Qué me preguntan? ¿Cuántos lapiceros había inicialmente en la caja con menos lapiceros? Y X es la caja A, la que tenía más. La que tenía menos es la caja B, que tenía X menos 14. Entonces, vamos a decir que la caja B, que era la que tenía menos, era igual a qué?
a X menos 14. Eso es igual a 41 menos 14. ¿Y eso es igual a cuánto? 25, ¿no? 25, 41 menos 14, 25, 26. A ver, 11 menos 4, 7. Y tenemos 3 menos 1, 2, 27. Listo, tenemos en esa caja con menor cantidad de lapiceros, 27 de estos. Ya está. Ya está. Ahí están los problemas 3 y 4. Okay. Cinco. En dos depósitos hay 72 chocolates. Si lo hay, si lo que hay, acá se han comido la expresión. Si lo que hay en uno es el quíntuplo de lo que hay en el otro, ¿cuántos chocolates hay en el depósito que más tiene? Tenemos dos recipientes, dos depósitos de chocolates. ¿Correcto? Un primer depósito A, ¿correcto? Y un segundo depósito B. Entre los dos depósitos, A y B, hay un total de 72 chocolates. ¿Ya? Si lo que hay en uno es el quíntuplo de lo que hay en el otro, vamos a ver. Digamos que A tiene una cantidad X de chocolates. Y dice que el otro tiene el quíntuplo de esa cantidad. O sea, 5 veces X. ¿Cuántos chocolates hay en el que más tiene? Esto es 72. 5X más X, 6X. Eso es igual a 72. Luego tenemos que X va a ser igual a 72 entre 6. Y finalmente, X es igual a 12. ¿Ok? Me están preguntando cuántos chocolates hay en el depósito que más tiene. Uno tenía cantidad de X y el otro tenía cantidad 5X. El que más tiene, lógicamente, es el que tiene 5X. Entonces, acá decimos que el que tenía más era 5X. Y eso sería 5 por 12. Y eso es 60. 60 chocolates. Es el depósito que tiene más. 60. Muy bien. Número 6. Dice, Liz tiene 436 soles. Por otro lado, Blanca tiene 224. Ambas van de compras y gastan la misma cantidad cada una. A Blanca le queda la cuarta parte de lo que le queda a Liz. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad que gastó cada una? Bien, tenemos por un lado a Liz. Liz, me dicen que tiene 436 soles. Por otro lado, tenemos a Blanca. Y Blanca me dicen que tiene 224. ¿Ya? Estas son las cantidades que tiene cada una. Ahora, con esa cantidad de dinero que tiene cada una, se juntan y salen de compras. Ambas van de compras. Y cada una gasta la misma cantidad. ¿Ya?
Pero al gastar la misma cantidad, al final, ¿no? Vamos a suponer que ambas gastan 10 soles, por decir, ambas gastan 10 soles, y al final, después de haber gastado esos 10 soles, a Blanca le queda la cuarta parte de lo que le queda a Liz. La pregunta es, ¿cuánto gastó cada una? No necesariamente 10, ¿no? O sea, es un decir. Bueno, van de compras. ¿Cuánto gasta Liz y cuánto gasta Blanca? Es muy simple. Lo que vamos a hacer es, como no sabemos cuánto gastan, pero sí sabemos que es la misma cantidad, vamos a trabajar con Liz por este lado. Liz. En el caso de Liz, Liz se va y gasta los 436 soles que tenía, menos lo que gastó, que no sabemos cuánto es, por eso le vamos a poner X. Ese es en el caso de Liz. En el caso de Blanca, por acá, vamos a decir que Blanca tenía 224 y se fue a comprar y gastó lo mismo que gastó Liz, porque ambas gastaron lo mismo. Entonces, si Liz gastó X, Blanca también gastó X. Ya está. Ambas gastaron la misma cantidad. Sí, pues. Si una gastó X, la otra también gastó X. ¿Correcto? Luego de haber gastado esto, luego de haber regresan de comprar, cuentan su dinero y ven que a Blanca, ahí está, le queda la cuarta parte de lo que le queda ahí. A ver, armamos la ecuación. Blanca, ¿cuánto le quedó? 224 menos X. ¿Correcto? A Blanca le queda eso, 224 menos X. Luego, eso va a ser igual a la cuarta parte de lo que le queda a Liz. Entonces, ¿cuánto es lo que le queda a Liz? 436 menos X. ¿No es cierto? Eso dividido entre 4, porque es la cuarta parte. ¿No? La cuarta parte. Ahí está. Esa es la ecuación. Muy bien. Este 4 viene a multiplicar a todo el primer miembro. Y esto, 436 menos X, se va a quedar en el segundo miembro. A ver. 4 multiplica ¿a quién? A 224 menos X. Cierro. Y eso es igual a 436 menos X. ¿Correcto? 4 por 224 es 896. A eso le quito, ¿cuánto? 4 por menos X, menos 4X. Ya está. Eso es igual a 436 menos X. Ahí estamos avanzando con la ecuación. Ahora, números y variables a cada lado de la ecuación. Porque nos conviene, pasamos las X a la mano derecha para que sean positivo, para que sea el positivo al final el que gane. Entonces, vamos a hacer la división primero. Aquí. Y decimos acá. Ese 436 que está en el segundo miembro positivo pasa negativo al primer miembro. Entonces me queda 896 menos 436. Y eso es igual a menos X, ¿no? Que se quedó en el segundo miembro. Y ese 4X negativo pasa 4X positivo. Más 4X. ¿Correcto? Ya está. Ahora restamos 896 menos 436. ¿Cuánto es?
Eso es 460. Y eso va a ser igual. Menos X más 4X se restan. Eso será 3X. Muy bien. 460 entre 3 me dará el valor de X. ¿Ya? Eso no da una división exacta. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 153.3, me parece. 333, ¿ya? Eso lo vamos a poner como 153 sin considerar los decimales y ahorita vamos a saber por qué. 153 es el valor de X. Sin decimales, ¿correcto? Acuérdense que tenía decimales 3333. Y si quieren lo pueden dividir. Pero acuérdense ese detalle de los decimales porque al final van a saber por qué. Luego que tengo el valor de X, que es lo que gastó, ¿no es cierto? Eso fue lo que gastaron, X. Liz gastó 436 menos 153 y Blanca gastó 224 menos 153. Muy bien. Vamos a ver lo que le quedaba a Liz. 436 menos 153. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Eso es 283. ¿Correcto? 283. Listo. ¿Cuánto es lo que le queda a Blanca? A Blanca le va a quedar, por acá, 224 menos 153. ¿Cuánto le queda a Blanca? 71. ¿Correcto? A Blanca le queda 71. Vamos a ponerlo aquí, no como respuesta, porque no son las respuestas. Esto es lo que le queda a Liz. Uy, no es el color que quiero. Esto es lo que le queda a Liz. Esto es lo que le queda a Blanca. ¿Correcto? Pero si nosotros leemos el problema, dice, a ver, dice en el problema, lo que le queda a Blanca es la cuarta parte de lo que le queda a Liz. Vamos a ver, eso quiere decir que si yo divido 283 entre 4, me tendría que darme lo que le queda a Blanca, ¿no? Si divido 283 entre 4, me va a dar como respuesta 70.75. 70.75, redondeando, es 71. Y precisamente eso es porque estaban los decimales del 153 de lo que gastaron. ¿Correcto? Entonces se está cumpliendo. Blanca le queda la cuarta parte de lo que le queda a Liz. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad que gastó cada una? Cada una gastó 153 soles. Esa es la respuesta. Muy bien. Ahí está. Borramos. Listo. Y pasamos a lo siguiente. A ver, número 7. De 250 libros que hay en un almacén hay 250 libros, pero esos 250 libros figuran dos títulos. ¿No? Los Heraldos Negros y 100 Años de Soledad. Ahí están los libros en el almacén. Se observa que hay 50 libros más de los Heraldos Negros que de 100 Años de Soledad. Debemos indicar la cantidad de libros del título que representa más. ¿Ok? ¿Cuántos libros hay de Heraldos Negros? A ver. Vamos a decir, como en los demás problemas, que tenemos por acá al libro A y al otro título al libro B.
Entre estas dos cantidades de libros, hay 250 en total. ¿Ok? Ya está. Se observa que de uno hay 50 más que del otro. Entonces, simple, ¿no? Cualquiera de los dos es indiferente. Vamos a decir que A es el que tiene más, ¿correcto? Por lo tanto, él tiene 50 libros más que B. Entonces, si B tiene X, si B tiene X, ¿A qué tiene? 50 o X más 50, ¿no es cierto? X o 50 más X, que es lo mismo. ¿No es cierto? Eso es lo que hay. Si B tiene X y A tiene mayor cantidad, tiene lo que tiene B más 50 unidades. Eso va a ser igual a 250. Hacemos la operación y nos vamos a quedar con 2X, que va a ser igual a 250 menos 50, que es 200. ¿Cierto? Luego diremos que X es igual a 200 entre 2. Finalmente, X va a ser igual a 100. ¿Está? A 100. Me dicen, indica la cantidad de libros del título que representa más. X es el que representa menos, porque el otro tiene 50 libros más. Entonces, sencillo, pues, ¿no? Si el que tiene menos tiene 100, y el que tiene más tiene 50 más, vamos a decir que la respuesta es 150. Libros. Número 8. Dos bolsas de caramelos tienen 100 unidades cada una. Si se extrae cierta cantidad de unos y se echa al otro, la diferencia de cantidades será 42. Indique cuántos caramelos se retiraron de una bolsa para echar a la otra. Hay dos bolsas de caramelos, entonces, una es A y la otra es B. Sencillo. Una bolsa es A, la otra bolsa es B. ¿Ya? La otra bolsa es B. A y B. Ya está. Dice, hay dos bolsas de caramelos. Tienen 100 unidades cada una. Muy bien. Cada una tienen 100. Es decir, entre las dos, ¿cuántas tienen? Entre las dos tienen 200. Porque cada una tiene 100. A es igual a 100. B es igual a 100. Ya está. Entre las dos tienen 200. Entonces yo agarro y meto mi mano en una de las bolsas, saco una cantidad determinada de caramelos, lo pongo en la otra y se genera una diferencia de 42. ¿Ok? De 42. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. A una de las bolsas, a la que tiene 100, por ejemplo, le quito una cantidad de X. Al quitarle una cantidad de X a esta, a la otra, y ponerlo en a la otra le aumenta esa cantidad de X, ¿no es cierto? Le quito X, le aumento X. Chicos, antes de continuar, por tiempo, se agota, por favor, salgan y vuelvan a entrar al mismo link. Sí, profe. Ok, profe. Listo. Okidoki.